Hola, buenas noches, soy Pedro Piqueras. Hola, buenas noches, yo también soy Pedro Piqueras. Bienvenidos a Los Piqueras, el informativo de las camisas horteras. Estos son los titulares de hoy. José Luis Rodríguez Zapatero por fin reconoce lo que todo el mundo piensa. Gobierne el PP o gobierne el PSOE, son todos iguales. Por su parte, Mariano Rajoy ha contado el mejor chiste de la historia. Mañana me voy a poner a trabajar. Crece la indignación porque el gobierno mantiene el límite de velocidad bajo. ¡Toma límite! Primeras declaraciones de Pérez Rubalcaba después de ver el videoclip de Leticia Sabaté. Es un espectáculo irresponsable, negativo para el país. Florentino Pérez reconoce que después de esta temporada le cuesta tener erecciones. Una disfunción que es obvia y que todos ustedes la han vivido. Pedro, ¿por qué? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por aplaudir el apocalipsis que se avecina. ¿Por qué llevamos, Pedro, estas terribles camisas? ¿Es un doloroso homenaje a John Eloy? No, es que hoy es, Pedro, nuestro último día. De hecho, si me olfateas el culo, comprobarás que ya me huele a vacaciones. Bueno, vamos a pasar por alto esa sugerencia. No voy a hacerlo. Se acercan las vacaciones y los escolares están como los senos de Angela Merkel. No hay quien los aguante. Esto provoca escalofriantes alteraciones en su comportamiento. Ay, ay. Seguro que esa lección no la olvidarán nunca. Claro. Hablemos ahora del estado de Virginia. ¿Cómo? ¿Pero Virginia está preñada? No puede ser. Recuerdo que usé un terrible preservativo. Déjame llamarla. Tengo que salir de esta terrible duda. Tito, ti, 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 tito, tito, tato, ti, po, pu, pu. Virginia, no te preocupes, lo daremos en adopción a Matías Prats. Sí. Pedro, estoy hablando de Virginia, el estado norteamericano. El estado no. Virginia, eso es. Feliz Día de los Inocentes Terribles. Venga, venga. En el estado de Virginia están proliferando los adultos que hacen striptease sin ningún motivo aparente. Una funesta moda de fatídicas consecuencias aberrantes. Sin duda, esto ha sido menos sexy que el striptease de un orco. Se mascaba la tragedia y él ha acabado mascando el suelo. Así es, así es. Vamos con los deportes. Este fin de semana ha sido nefasto, horripilante para el deporte español. Va a entrar en letras negras en la historia del deporte español. Hubiéramos perdido hasta un campeonato de siestas. En efecto, Pedro, lo perdemos todos. Todo. Se nota que ya no juega el Barça. Ya. Ayer Jorge Lorenzo y Marc Márquez hicieron la caidita de Roma. Motos. En las motos. Sí, 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 claro, claro. En las motos. Tenemos imágenes de motos de Lorenzo preparando su moto. Motos. Todavía se están preguntando a sus amigos por qué aceleraba la moto desde delante de la rueda. El tonto del culo. Horripilante culo de tonto. Su propia madre se está preguntando de dónde ha salido ese material genético tan deficiente. Pedro, este es un momento muy especial. Voy a dar paso a nuestra última noticia. ¿Y por qué tienes que ser tú? Ya lo hago yo, si es tan especial. Pero Pedro, tú eres yo mismo, no hay lugar para la envidia. Es decir, yo soy tú y tú eres yo, de modo que ¿qué más te da, Pedro? Me estás poniendo la cabeza loca. No pasa nada, esa cabeza da para lo que quieras. Puede estar loca, puede... Ya basta, lo vamos a hacer a suertes. Te reto a una partida horripilante de piedra, papel, piqueras. ¿Piedra, papel, piqueras? Piedra, papel, piedra. El famoso juego. Papel, piqueras. Piqueras. Recuerda las reglas. Piedra está ahí por estar. Papel gana la piedra y piqueras lo gana todo. Sí.
¿Piedra gana Piqueras? No, no, nada gana Piqueras. Piqueras es invencible. Pero papel gana... Es el Iron Man del juego. Ya, pero papel gana... Piedra gana papel. Da igual lo que hagan Piedra y papel. Ya. Si viene Piqueras, lo gana todo. Vale, Piqueras. Sí, es el símbolo. Piedra... Piedra, papel, Piqueras. Sí. Uno. Dos. Terrorífico. Dos. Espeluznante. Tres. Piqueras. Bate. Vamos al mejor de tres, Pedro. Uno, dos, tres. Piqueras. Bueno, a ver. A ver, ahora sí hay suerte. Uno, dos, tres. Piqueras. A ver, podemos estar toda la noche, sí, ¿eh? Vamos a hacerlo a la vez. Vale. Se acerca el terrible del verano, por eso hemos preparado un horrendo, terrible, tremebundo, tresillo reportaje sobre las vacaciones. Conectamos con nuestro reportero. Llega el verano y la gente ya solo piensa en las vacaciones. El tiempo de ocio nos hace sentir más libres, sueltos y relajados, como... como el esfínter de un pájaro. Llevamos un año encerrados en la oficina y se nota que estamos nerviosos. ¡Ay, estoy que me subo por las paredes! ¡Ay! Pero por fin se acaba el peligroso invierno. Y con el verano, damos un salto a la libertad. ¡Vacaciones, a la voy! En verano, queremos hacer todo tipo de actividades, como ir en bici. ¡Ay! Jugar al fútbol. ¡Coge la Benji! Y olvidarnos de que ya no somos niños. Voy a ir de ahí a allí como si fuera Spiderman. ¡Spiderman! ¡Ay! Un último consejo. Si vais al parque acuático, aseguraros antes de que ya esté abierto. ¡Cabrones, que está cerrado! En fin, que como ya saben, las vacaciones... ¿Otra vez? Venga, va, asoma la cabeza si tienes... ¡Oh, oh Dios, qué asco! Impresionante. Impresionante. Bueno, pues ya estamos. Ya estamos, Pedro. Ay, ¿tú dónde irás de apocalípticas vacaciones? He escogido un sitio terrible. Sí. Una playa llena de medusas. Medusas. Azotada por unos destructivos tornados al lado de un volcán en erupción que escupe discos de Amaia Montero. Wow. ¿Y tú, Pedro, vas a un sitio terrible y apocalíptico? Pues sí. ¿Dónde vas, Pedro? ¿Dónde? Me voy a quedar en España. Buenas noches. Adiós.